¡Ey, ey, ey! ¿Cómo está mi familia? ¡Puma! ¡Muy buenos días! Hoy lunes, que te quiero lunes, por fin es lunes. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿Cómo va la familia? También, la Dirección General del Deporte Universitario abre las puertas de este salón virtual y dice, ¡ven! Acércate, esto se va a poner bueno. Aquí celebramos el movimiento. Hoy iniciamos muy chido con la entrenadora Marcela Trejo, el entrenador Daniel. Estuvieron compartiendo una sesión de fuerza. Y por acá vamos a empezar a movernos, sí, a fluir. Y espero, en serio, espero que te encuentres muy bien, que la salud para ti, para todos los tuyos, esté de tu lado, de cómplice, ahí agarrándote fuerte porque... ¡qué bendito! ¡Bendito tesoro! ¡La salud! Bueno, pues córrele. Si estás preparando tu escenario, la sala, el cuarto, si la familia está presente, porque esto está muy chido, Parte, lo más lindo de la vida es tener una pasión, algo que te mueva, que te haga girar y vibrar. Y sobre todo, que se pueda compartir. Y este espacio es para todos. ¿La familia está presente? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Dale? Bueno, ¿y listos? Pues arrancamos. Mira, te me quedas aquí. ¿Cómo andamos? Perfecto. Mira. Uno, dos, tres. Y brazo completo. Uno, dos, tres. Y brazo completo. Uno, dos, tres. Y brazo completo. Uno, dos, tres. Brazo completo. Ahora este. Uno, dos, tres. Y brazo completo. Uno, dos, tres. Y entre el brazo completo. Uno, dos, tres. Brazo completo. Uno, dos, tres. El brazo completo. Ahora ambos hacia adelante. Eso, eso. ¿Cómo van tus clases? Bien. ¿Cómo va la tarea? Muy bien. Brazos hacia atrás. ¡Híjole! Va, 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 va. Prepárate. Vas a lanzar buena onda, buena vibra. Que tengas un excelente día. Excelente inicio de semana. Que fluya, que fluya, que fluya. Venga, lanza vibra aquí, lanza vibra acá. Y te me quedas en medio. Y los brazos siguen moviéndose. Eso. Puedes sonreír. Muy bien. O... se me hace que igual, hasta puedes estar triste, pero te estás empujando. Pudo ser un fin de semana de efervescencia emocional muy denso, pero estás aquí, frente al monitor, echando galleta, empujándote. ¡Felicidades! Mira, vas aquí, ¡guau! Vas acá, ¡ah! ¡Uno, dos! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡Aquí! ¡Adelante, adelante! Paz, atrás, atrás, das, adelante, adelante, sas, atrás, atrás, y te me quedas ahí, estírate, sabroso. Imagina que allá arriba está un cheque, un regalo, el beso de tu amante, la sonrisa de tu niño, de tu niña, paz, la salud que quieres mantener y crees que se te va a escapar, pero está a tu alcance, solo es cuestión de que te esfuerces, de que te cuides, y ahí, perfecto. Mira, baja y estírate. Baja y estírate. Continúa, baja y estírate. Baja, estírate. ¿Cómo vas? Espero que bien. Me da mucho gusto reencontrarme contigo. Que fluya, eso. Abre tu compás y vas costado, y vas costado. Y de poco en poco el ritmo va a estar aumentando. Dale, aquí es solo una bienvenida, es preparar tu cuerpo para una demanda mayor. Eso es el calentamiento. Eso, 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 eso. Vas a un lado y vas al otro. Cierra, tocas tus rodillitas, torsión, tocas tus rodillitas, torsión. ¿Me acompañas? ¿Me ayudas a contar? Creo que ya llevamos tres. ¿Ah, sí? ¿Qué piensas realizar el día de hoy? Yo ya tengo mi plan. ¿Tú ya tienes un plan? ¿Sí? ¿Hacer la tarea con los niños? ¿Aplicarte ya al ensayo? ¿Echarte un clavado a los libros de cálculo?
Eso. O simplemente, después de esto, un rico baño y un rico almuerzo. ¡Perfecto! Mira, eso. Quedas ahí. Levantas una pierna y levantas la otra. ¿Notas ese cambio? Trata de darle esa coordinación con los brazos. ¿Vale? Sube una pierna, sube brazo contrario. ¿Cómo vas? Respira con intención. Respira con atención. Y trata de darle cierta cadencia, cierto ritmo y continuidad a tu forma y que el flujo aparezca y te lleve. ¡Eso! ¡Eso! Continúa, paz. Otra vez más. ¡Sas! Mira, de aquí te echas un clavado y subes y despegas talones. Un clavado y subes y despegas los talones. ¿Me copias? ¿Sí? ¿Ya me estás mandando el mensajito de buena onda? ¡Sí! Yo te estoy aplaudiendo de buena onda. ¡Venga! ¡Continúa, continúa, continúa, continúa! ¡Eso! ¡Vamos! Y seguimos bajando y subo y sigo bajando y subo, sigo bajando y subo. Eso, te me quedas ahí. Y empezamos a mover los bracitos. Mira mis pies. ¿Lo notas? École, algo muy tranquilo. Nos vamos de paseo. Eso. Estamos dándole la vuelta a la cuadra. Nos estamos metiendo a esos bonitos jardines que todavía hay en nuestra ciudad y estás disfrutando el panorama, los arbolitos, todo bien. Te me quedas ahí, subes uno, subes dos, subes tres y que fluya. Venga, yo te acompaño. Yo ya empecé a calentar el cuerpo, empecé a sudar un poquito. ¿Tú cómo vas? ¿Sí? Mándame un mensaje para saber que no estás haciendo el ejercicio, sino mandando mensajes. Eso, continúa. Que fluya, que fluya. Y mira, ahora cruzado. Paz y paz. Y uno, y dos, y tres. ¿Cuál sigue? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Te me quedas aquí. Mira, estírate sabroso. ¡Oh, caray! Y aquí. ¡Oh, caray! Y vas. Uno, dos, tres. ¿Y qué tal si involucro los bracitos? Que fluya, mira. Eso, esto es uno, esto es dos, esto es tres, cuatro, cinco, seis, oh no, siete, ocho, nueve, diez. Y en ese diez bajas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En ese diez levanto un poquito y pack, pack. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 más, 9, otra vez, 10 más, 9, 8, 7, que fluya. Eso, eso, 4, 3, 2, perfecto. Y en ese 2, desvaneces un poquito. Te me quedas ahí. Siéntate, siéntate, acomoda el Cancún. ¿Estás ahí? Mira, sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, como el Miyagi. Seis, siete, ocho, nueve, diez, y te levantas. ¡Wop! Y te haces estrella. ¡Wop! Mi mano derecha va a mi pie izquierdo. Levanto y comparto esta cadencia. ¡Fluye! Eso, sonríe. ¡Venga! ¡Eso! Yo sé que hay cosas no gratas en este mundo, noticiones que nos revuelven la panza y dices, ¡wow! Creo que el mundo se va a acabar. Pero también está la otra parte, ¿no? Y hacia allá quiero abonar como mi fe, esperanza, buena onda. ¿Quedas ahí? Otra vez, nos sentamos. ¡Wow, wow, 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 wow! Eso, mira, eso. Te abrazas y abres, te abrazas y abres. Hago perfil, ¿notas? Justo eso, ¿no? Quiero decidir y quiero pensar que somos más los que estamos tirando para adelante. Y yo estoy aquí tratando de convencerme, tratando de convencerte de que somos más. Que fluya, que fluya. Eso, que fluya, que fluya. Vas para arriba. Eso, igual, abro mi compás y me voy acá. Uno, y vas. Dos,
y dame. 3, llenas pulmones, aquí estás llenita, llenito y aquí sale. 4, vuelves a llenar y bajas. 5, de aquí, sentido contrario, acompáñame. Vas 1, y vas 2, y llevo 3, y llevo una más, venga, 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 ¡opa! Te me quedas aquí y otra vez nos sentamos. Eso, mira, 1, 2, 3, cúbrete, cúbrete, viene la ola, la ola, la ola. Del otro lado, 4, y va, 5, fluye, 6, lo estás haciendo bien, 7, notas cómo tus piernas se están calentando, opa, 2 más, paz, una ola más, cúbrete, 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 paz, otra ola más, te engañé, una más, ahí, y vas arriba, y vas abajo, y vuelves a subir, y vas abajo, y vuelves a subir, y vas abajo, vuelves a subir, y vas abajo. Una vez más, sas, sas. De aquí, observa, 1, 2, 3. Oye, Miguelito, Miguelito, no puedo tocar el piso. Toca tu pie, tu muslo. Tu, mira, aquí, tac, 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 tac. ¿Quieres mayor profundidad? ¿Te sientes con la garra? ¿Sí? ¿Tú crees que ya viene lo bueno? Toca y toca. ¡Wow! Ya llegó. ¿Cómo le llaman? ¿Teleprompter? ¿Sí? Y con una gama, con un rojo pálido y yo ciego. Voy, continúa, que fluya. Que fluya, que fluya, continúa. Bien, ¿quién se presenta? Arturo Ambriz, ingeniería. ¡Wow! Itzel Sánchez, continúa. Ana Maruella y Raquel Castañ... ¡Raquel! ¡Hola, Raquel! Y Sandra y Edu... Bueno, todos bienvenidos. Seguimos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Continuamos! ¡Ok! ¡Ok, ok! Mira, observa. Voy a ir hacia este lado. ¿Sí? Ya estoy aquí. Sube pierna. 1. Va atrás. Y después, brazo contrario. Y quedas aquí. Ya fusioné 2 movimientos que los hicimos por separado. Y vamos a dar secuencias. ¿Ok? Situación 1. Elevo pierna. Va atrás. Y mano contraria a ese pie. ¡Pum! Eso es 1. ¡Pac! ¡Pac! Eso es 2. Y ¡pac! ¡Pac! Y eso es 3. ¿Cómo vas? ¡Tac! ¡Tac! Y eso es 4. ¡Tac! ¡Tac! Eso es 5. Una más. ¡Tac! ¡Tac! Eso es 6. En ese 6, observa. 1. Ajá. 2. Ajá. 3. ¿Cómo vas? 4. Eso. 5. Una más. 6. En ese 6, mira lo que va a pasar, ¿eh? 1. Y apoyas. 2. Y apoyas. Como que te quieres aventar. Y apoyas. Y llevamos 4 y 5 y 6, una más y te me quedas ahí volando, equilibrio, aprieta tu abdomen, esta pierna que es mi base no está totalmente estirada y esta pierna que está suspendida está levitando, va a jugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qué sabroso, dame 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Bravo! Vamos al otro. Vamos al otro lado. Estás ahí. Entonces, quedamos acá. Sube pierna, va atrás. Y eso es 1. Y subes. 1. Y bajas. Ya llevas 2. Patada, vas atrás. Y 3. Patada,
vas atrás, 4. Una vez más y bajas, 5. Te reto. Y 6. En ese 6, ¿cómo era? 1. Te quedas aquí. 2. Te quedas aquí. 3. Que fluya. 4. Venga. 5. Una vez más. 6. En ese 6, vamos a volar. Te vas a aventurar. Vas a... Frente a ti hay una montaña de dinero, de pasteles, tu cama y estás cansada, cansado y te quieres lanzar. Pero piensas, no, hay que echarle para adelante. Te quieres lanzar, pero no, necesito empujarme y mantenerme firme. ¡Uop! Ya llevo 3 intentos, un cuarto, pa, un quinto, ¿cómo vas, Puma? Eso, una vez más, ¡zas! Una vez más y te me quedas ahí y nos vamos de viaje, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, van 10, 10 más, 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, eso, rompe la forma con cuidadito, te me quedas ahí, mira lo que va a pasar, ya no estás tan abierta, tan abierto, te me quedas ahí, mira, 1, 2, abajo, arriba. Empiezo con la pierna contraria. 1, 2, abajo, arriba. Vean, cámara 2, cómo bajo mi sentadilla, Chequen bien. Derecha, izquierda, bajo y subo. Izquierda, derecha, bajo y subo. Derecha, izquierda, abajo, arriba. 1 y 2, bajo, arriba. 1 y 2, desciendo, arriba. Tac, tac, aquí. Y de ahí voy a poner mis manos atrás, atrás y estiro mis piernas. ¿Ok? Muy bien. Mira, toco pies y bajo costado. Toco pies, bajo costado. Toco pies, bajo costado, toco pies y bajo costado. Ahora un elemento para la espalda. Arriba, zas, apuntas y bajo. Arriba, apuntas y bajo. ¿Cómo vas? Arriba, apuntas y bajo. Oye, Miguelito, quiero mayor power. Claro, el power puede ser aquí. Checa. Arriba, apuntas, un brazo, eso, arriba, apuntas, un brazo, y subo, arriba, apuntas, un brazo, y subo, eso, eso, Cambio de ejercicio, abro mi compás, estoy sentadita, estoy sentadito, voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Cierro mi compás. Mis manitas están aquí atrás. Lo notas. Flexiono una pierna y la otra sube. 1, 2. Notas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. ¡Eso! ¡Papas! ¡Papas! ¡Venga! ¿Sientes el calorcito en tu cuádriceps? ¡Uh! Ya me olvidé cuántos van de esta línea. ¡Y 20! Vamos a hacer 20. De ahí, esa misma pierna que con la que estuviste jugando, mira, ahora se queda lateral. ¡Eso! Posición Acapulco. ¿Cómo van? ¡Que suba! ¡Que fluya! Y llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 10, eso, eso. Venga, yo sé que hay situaciones que nos estresan, que nos aprietan y nos apachurran en todas las ganitas de seguir adelante. Quédate ahí,
Mira, pack, 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 pack. Uno, dos, ¿qué tal esa pierna? Tres, pero venga. Yo estoy igual, ¿eh? Yo por momentos estoy ahí como loquito saltando y empujándome. Y por momentos viene el silencio y claro que me apachurra, claro que me da miedo, ¿no? Esa incertidumbre, por ejemplo, del dinero. No tengo como para 6 meses proyectarme, pero hoy puedo asegurar que me voy a echar una hamburguesa, una malteada, y me va a sobrar para hacerme de mi despensa más tarde. Eso celebro y venga. Vamos con la otra pierna. ¿Ok? ¿Me acompañas? ¡Lista! ¡Listo! ¡Ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Venga! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Qué tal la clase en la mañana con Marcela y Daniel? ¡Candela pura! Y se va a presentar Lorenzo, Luzma, Pumafit, Lorena, van a estar aquí acompañándote. Venga, no nos dejes solos. Si te está gustando esto, compártelo con tus cuates, con tus camaradas. Pero más allá, en lo personal, cambio de darle clic y compartir, vuélvete un elemento tú, un promotor. Que esas ganas que tengas por empujar tu día que esté bien, que sea encarnada en tu piel. Y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Oye, fulanita está como muy sonriente, no se ve bien. Oye, perenganito, qué buena onda, siempre con una actitud tremenda. Eso, eso, eso. Venga, porque no solo somos carne, músculos, huesos, también somos emociones. Mira aquí. Eso, eso. Que fluya, pavés, con power, papas. Eso, eso. Uy, uy, uy. ¿Sientes la pierna? Uy, o ya no la sientes. No sé cómo vamos. Vamos como 20 minutos, ¿no, Nathalie? 20 minutitos. Nos queda media hora, ¿cómo ves? Y creo que ya no voy a hablar porque o hablo o cuento. Y creo que ya llevamos 1,000,000. Eso. Te quedas ahí. Ajá. ¿Qué te gusta, el abdomen? Vamos con el abdomen. Te tumbas. ¿Sale? Puedes colocar tus manitas, parte baja, aquí, para que no se lastimen. Y levantas y puedes apoyar. Levantas o puedes dejar arribita. ¿Ok? La cabecita. Trata que la espalda y la cabeza se queden abajo. ¿Sale? Y es uno, dos y que fluya. Tres. Oye, Miguelito, Miguelito, yo no puedo con las dos. Mira, dame una aquí, dame otra acá. ¿Sale? En un futuro vas a poder con dos e incluso vas a levantar con un peso adicional. Pero ojo, es poco a poquito, de forma sistemática, con prudencia, inteligencia, vas a lograr tus objetivos. ¿Sí? Sobre todo, echa ojo y haz pon mucha atención en los comentarios, observaciones que te hacen los entrenadores para evitar lesiones. La onda era hacer 10, ya llevamos como 20, y vamos 16, y vamos 17, ¿tú puedes? 18, uy, 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 19, uy, 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 20, te me quedas ahí. Vamos a posición boca arriba, viendo hacia el suelo. ¿Ya estás boca arriba viendo hacia el cielo, hacia el suelo? Perfecto. De ahí, mira. Vas atrás. ¿Se escuchó esto? No, ¿verdad? Vas atrás y bajas. Vas atrás y bajas. Y llevo atrás y bajas. Oye, Miguelito, este ejercicio me es muy bueno. Recuerda, cuando bajas tu tronco, lo haces con base en la flexión de tus brazos. No dejes caer. Oye, amiguito, está muy bonito ese, pero quiero un plus más. Mira, si este es suficiente para ti, continúa. Los que quieran un plus más. Pac, 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 y vas abajo. Levantas, vas atrás y vas abajo. Levantas, vas atrás y vas abajo. Vamos por 5 más. Ya sea así o ya sea así. Ya sea así o ya sea así. Perfecto.
Otra vez, ¿cuál tortilla? Nos damos la vuelta. Perfecto. ¿Y ahora qué va a pasar? Mira, tu codo y tu rodillita van a intentar como darse un besito. Y regresa. Rodillita y codo contrarios. Y regresa. Y así vas. ¿Y cuántas te gustan? Pues vamos por unas 20, como en la anterior. Va, pum. Todo el abdomen, toda la faja abdominal se divide por zonas. ¿Sale? Ahora, sin yo decirte nada, al estar ejecutando este ejercicio, notarás que hay, no es el mismo lugar que se incendia como en el pasado. Sí, aquí están vibrando otras partes de tu faja abdominal. Continúa. Sí, y ayúdame a contar porque ya no sé cuántas van. Vamos como 16, 17, 18, 19 y ¡ay! Oh, me doy la vuelta, cual tortilla sabrosa. Eso. Y mira lo que va a pasar. Ojo, lo hicimos la clase pasada. Observa, nivel pollito élite. Pollito, me estoy superando. Puc, bajo y pompitas atrás. Me echo un clavado. Levanto, bajo el tronco, pompitas atrás. Otra vez, desde ahí, un clavado. Eso, bajo, pompitas atrás. Pollito aventurero. Bajo y voy atrás. Me echo un clavado. Hop, hop y voy atrás. Voy para allá. Ya hay mensajes y seguimos. Continúa. ¡Ah, caray! Tenemos Alicia, Valentina, hola, Pau. Telma, Telma, hola Telma. ¿Quién más? ¡Ey, Talía! ¡Mua! Talía Valdés y Rocío. Pura guerrera aquí en el espacio de las aulas virtuales. Quedamos ahí. Pa, 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 pa. Eso. Y ahora vas a lanzar tus bracitos adelante y tus pies van hacia el espejo. Bueno, en mi caso hacia el espejo. Y te me quedas ahí un momentito. ¿Sale? Vas a colocar tus bracitos, los cruzas y colocas aquí tus manitas. Ajá. Y tu carita está de lado. ¿Lo vemos? Vas a levantar una pierna y apoyas. Otra pierna y apoyas. O dos piernas. ¿Sí? Lo hacemos alternado. Mira. Uno, bajo. Dos, bajo. Tres, cuatro, o hago juntos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres y cuatro, uno, dos, tres y cuatro. Oye, Miguelito, quiero mayor reto, saca tus brazos, si se levanta una pierna, brazo contrario acompaña, mi vista va al suelo para no lastimar aquí la parte de mi cuellito, uno, dos, tres, 4, 5, que fluya, 6, 7, 8, 9, dame 10 más, eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso, vas hacia atrás, ecole, acerca tus manos a las rodillas, muy bien, apoya puntas de pies, perfecto, y estiras. Eso, 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 eso. Bien. Apoya rodillitas. Apoya los empeines. Y te me quedas ahí un momentito. Vamos a repetir ese trabajo de la zona lumbar de tu espalda, la parte baja de tu espalda. Y lo vas a poder hacer repetir alternado, pero continuo. O levantando ambas piernas. 20 tiempos. ¿Listas? ¿Listos? Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay, ay, ay! Vamos hacia atrás. Eso, eso. Apoyo manos cercanas a las rodillas. Apoyo pies. ¡Ya! ¡Eso! Ay, por un momento estando con ustedes, se me olvida toda la telaraña que tengo en la cabeza. Está bueno. No significa que al terminar la sesión me va a resolver la vida, pero ya un poquito más tranquilo, con cierto orden puedo decidir a qué cocolazo le entro primero. Bueno, muy bien. Estamos ahí. ¿Sas? Ok. Vamos a repetir una vez más, 20 tiempos, ya sea alternado o con ambas piernas. ¿Listas? ¿Listos? Acompáñame que arrancamos. Y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le sigue el 11, 12, viene el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy hacia atrás. Eso. Y me quedo ahí. ¿Cómo vamos? ¿Sale? ¿Todo bien? Vamos ahí. Voy. Uno. Me quedo aquí. Voy dos. Me quedo aquí. Voy tres. Y quedo acá. Imagínate que vas a esquivar ahí. ¡Opa! Y te estiras. El cuello, la cabecita libre, suelta. Y vas aquí. Y vas acá. ¡Pum! Y otra vez al avance. Vas atrás. ¡Pum! Y otra vez al avance. Y vas acá. Y otra vez al avance. De esa posición. ¿Sí? De esa posición. Apoyas pies. Vas arriba. Estás allá arriba. Levantas uno. Y regresa. Levantas el otro. Y apoya. Uno. Tapas. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En ese 10, las manitas se acercan más a los pies y de poco en poco me voy levantando. Eso. Tocas aquí, vas abajo, tac, 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 vas atrás, sale. Vas abajo, pac, 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 vas atrás. Ahora, oye Miguelito, este movimiento a ese ritmo es el idóneo. Perfecto. Oye Miguelito, yo quiero mayor power. Venga, pac, pac, pac. ¿Notas? ¿Lo notas? Arrancamos. Opción A. Todos bienvenidos. Opción B. Todos bienvenidos y bienvenidas, claro. Bajo. Pum, 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 pum. Plancha. Atrás, atrás. Puedo levantar aquí y regresar. Voy hacia adelante. Voy hacia atrás. O saltar. Vamos a 10. Ya llevamos 2. 3. ¿Cómo vas? Vale. Venga, 4, voy contigo, no te dejo solo, no me dejes sola ni solo. Ya llevamos 6, que fluya, yo te acompaño, también el staff está aquí acompañándote. Metzelín, están aquí contigo. Venga, 2 más, dame 2 más. Ya casi. Una más, venga. Y te me quedas ahí. Eso. Y mantenemos. 1, 2, 3. Fuerza. 4. Venga, puma. 5, 6, 7, 8,
9, 10 más. 1, 2, también me duele. 3, no te dejo sola. No te dejo solo. Vamos todos juntos. Que vibre la red. Que vibre la red. Y vamos atrás. Ve por agua. Un traguito. Sabrosa. Agua. Jugo de nube. Ve por tu jugo de nube. Ok. Venga. Andamos con buen tiempo. Faltan que 20 minutitos. Algo así. 15 minutitos. Ok. Ya que tienes contigo tu vasito con agua, vamos a trabajar nuevamente con la silla o una mesa bien sólida que aguante tu peso corporal, el sillón, el borde de la cama. Así que dile a tu mayordomo que cualquiera de estos elementos te lo traiga a la de ya. ¿Sipi? ¿Sí que sí? Ok. A ver, ¿puedo quedar así? Chicos, ¿está? ¿Sí? ¿Sale? Bueno. ¡Ay! Eso, estírate sabroso, ¿ok? ¡Ah, que fluya! Ve recuperando tu ritmo cardíaco, se va a ir estabilizando. ¿Sale? Ahora, transición. Observa. ¿Sipi? Si sientes que la silla se resbala, puedes colocar, pegarla al muro de casa para que puedas hacer esta transición. Ajá. Ajá. Oye, Miguelito, ¿eso lo puedo hacer en el muro? Claro que sí. Mira. Ojo, si esa forma ya lastima, sientes un dolor puntual en la espalda, suspendo. Es más, córtale, mi chava. Córtale, mi chavo. Y vas otra vez atrás. Bien. Pie izquierdo se va al filo de la silla. ¿Sí? Y mira, un pie sigue una línea y es este costado de mi cuerpo. El otro pie totalmente apoyado es el otro costado de mi cuerpo. Son dos líneas paralelas. Líneas de acción paralelas. Y te me quedas ahí. ¿Sale? Bien. Ok, ese pie que se adelantó va hacia atrás. Y vuelvo a estirar aquí sabroso. Piernas estiradas. Bajo mi vista. Bien. Levanto un poquito. Ahora llevo el pie derecho. Y estoy ahí. ¿Lo notas? Ambos pies, plantas apoyadas, totales. ¿Sipi? Y de ahí, mantengo un momentito, ese pie que se adelantó va hacia atrás. Eso. ¿Qué va a pasar? Mira, vas a apoyar tus manos ya distantes de la silla. Vas a apoyar tus piernas y te me quedas ahí. ¿Lo notas? Y ahora los bracitos van arriba, ¿sale? Sí, los dedos como que quieren salir de tu mano y estás derechita, derechito. Siente como tus pompis están justo sobre los talones. École, justo eso, que venga la buena onda, que te bañe de miel la vida y que todas las frutas que tiene este mundo para regalarte puedan ser buen jugo y te animen a sonreír. Bajo brazos, eso, apoyo manitas y hago una alabanza chiquitita, me hago bolita, ok, y ahí me quedo un momentito, eso, un momentito, apoyo de vuelta mis manos y apoyo las puntas de mis pies y estiro nuevamente, mis manos regresan a la silla, acerco un pie, acerco el otro y voy a descender aquí. Y ahí me quedo. Gracias. En un momento lanzamos más saludos. Quédate ahí. Siente cómo tu cadera se abre. Ojito. ¿Vale? ¿Qué va a pasar de ahí? Mantenemos un pedacito más. Un momentito más. Estira tus piernas. Mira.
apoyo mis antebrazos sobre la base de mi silla y estiro mis piernas. Oh, eso. Y ahora, ya que están estiradas las piernas, voy a levantar las puntas de mis pies y estoy sobre mis talones. Sí, ya los antebrazos se despegaron y estoy sobre mis manos. Y el estiramiento que tienes en la parte posterior de tu pierna, los isquiotibiales están brillando. Sale, mantén un momentito ahí. Sí, ahora, sin romper esa forma, voy a girar mi silla y me voy a apoyar con el respaldo de esa. Bajo las puntas y ahora levanto los talones y voy al cielo. Y estoy ahí. Eso, école. Muy bien. Y mantenemos un momentito. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque luego me platican ese chat. Trato de monitorearlo todos los días por si tienen alguna pregunta, alguna queja también, y les respondemos. Y me platican que llegan de casa ya muy tarde y están haciendo su rutina. Un placer, un honor estar con ustedes a esa altura del partido. Dejo el pie izquierdo y el pie derecho se aleja. Y se aleja. Y se aleja más. ¿Qué tanto? Lo que te permita para mantener esta posición, sin comprometer tu seguridad, la estabilidad. Allá atrás está sobre la punta de ese pie. La estabilidad. Aquí adelante, toda la base de la planta apoyada. Y la rodillita no rebasa esa punta. Y te quedas ahí. Bien. Ahora vamos a aventurarnos a zafar las manos de ese respaldo y a la par a estirar ambas piernas. ¡Echo ojito! ¡Eso! Ahora las manos se van a cruzar y te me quedas ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien, seis, siete, ocho. Bajan los bracitos. Se liberan las manos. Y regreso a mi posición inicial. Ajá. Ya que estoy en esa posición inicial, ayudándome de la silla, me voy a separar nuevamente de esta. Pero ahora voy a acompañar con una torsión. Voy a rotar mi tronco hacia el sentido de la pierna que tengo adelante. En mi caso, es la pierna izquierda. Y estoy ahí. Ajá. Eso. Y mantenemos. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, me da gusto estar con ustedes. Continuamos. Y mira, voy a rotar mi tronco. Quedo aquí y de aquí voy a bajar. Y voy a quedar justo aquí. ¿Sale? Mantenemos un momentito. Eso. Un momentito. Apoyo mis manos sobre el piso. Estoy cuatro puntos, pies y manos apoyadas en el piso. El pie que está cercano a la silla se va a recorrer un tantito. Se va a acercar hacia mí un tantito. Ya que lo tengo más o menos cercano, flexiono la pierna contraria y estoy ahí. ¿Lo notas? Y mantengo un momentito, dos momentitos. Tres. Eso, siente la parte interna de tu pierna, se está estirando. Ahora, esta mano, que es el mismo, mi mano izquierda en este caso, va a ir hacia mi pie derecho y esa pierna derecha se va a estirar. Y la otra mano va a apuntar al cielo. Y ahí te me quedas. Eso. Es más, trata de girar tu mano allá arriba. No pienses en que los músculos te están quemando. Piensa y enfócate en cómo tu muñeca se está torciendo ahí. Esa mano que está arriba, baja. Jala la otra y estás aquí. Ajá. Y ahí me quedas. Ahí te quedas un momentito. Abres y regresas a tu silla. Acercas el pie. ¿Cómo está? Bien. Vamos al otro lado. Venga, que arrancamos.
Entonces, se queda un pie y trabajamos el otro. Se abre. ¿Qué tanto? Lo que te permita, digas, oye, sí me estoy esforzando, pero sin llegar a un límite que me haga peligrar mi seguridad. Estoy estirando a un 70-80% de lo que en realidad puedo ofrecer. ¿Sí? Pero ojo, ese 100% en este momento es como el umbral antes de una lesión. Así que, no, no vamos hasta allá. Eso. Voy a separarme de la silla. Eso. Estiro piernas. Y mira, ahí estamos. Que fluya. Chicos, staff, ¿cuánto nos queda? ¿Como qué? ¿8 minutos? Ay, no veo. Ok, gracias. Baja mis brazos. Flexiono y roto. Ay. Ok. Ojo. Un pie sigue una línea. El otro pie está sobre la propia. Son dos líneas paralelas. No los pies están apoyados sobre una misma línea, sino el balance será más difícil. Roto. Quedo aquí. Ajá. Bien. Y de aquí voy abajo. Eso. Y se mantiene. Apoyo ambas manos y el pie cercano a la silla se acerca a mí. Se acerca a mí. Se acerca a mí y flexiono pierna contraria. Y estoy ahí. Y se mantiene. Mantenemos. Esta mano, que es contraria al pie de la pierna flexionada, va para ese lado y la otra mano va al cielo y trato de seguirla con mis ojos. Eso. Puedo girar también esa muñeca. Eso. 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 Bajo la mano. Se acerca la otra. Y estoy aquí. Ajá. Eso. Eso. Y regreso. Y regreso. Eso. Book. Me olvido un momentito de la silla. Y va. Y ahí me quedo. Meto mis manos, mis brazos entre las piernas y los separo, tratando de abrir un poquito. Ajá. Ahora, voy a apoyar esas manos, dejo de abrir mis piernas, apoyo mis manos y estiro las piernas. Eso. A ver si en la cámara 2 se ve este movimiento. Levanto mi pierna, flexiono y abro. ¿Sí? Y mantengo. Alejo mis manos y voy metiendo mi piernita. Ok. Quedó aquí algo medio raro. Bajo mi cuerpo. Estiro mis brazos y apoyo aquí atrás. Observa. Acerco más mis pies hacia manos. Levanto la otra pierna. Cruzo y se abre un costado. Alejo mis manos y esa rodilla se va metiendo. Ahí está. Vení un poquito mejor. Ok. Ok, creo que ya me acerqué mucho.
bajo, 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 bajo. Bien. Apoyo manos. Apoyo punta atrás de mi pie. Y estiro brazos. Eso. Apoyo mis rodillitas. Apoyo mis empeines. Y bajo las pompitas hacia los talones. Y las manos como que intentan alejarse de mi cuerpo. De ahí, voy y bajo mi cuerpo y estoy acá. Y vista al cielo, eso. Bajo mi tronco. Y quedo aquí. Cuatro puntos. Intento encontrar mi ombliguito y el ombliguito no quiere y se forma una bolita ahí. Después, el ombligo baja, pero yo ya no quiero nada. Y voy hacia adelante. Bien, relajo. Esta pierna, mi pierna izquierda, va a ir hacia adelante. ¿Cómo está eso? Echa ojo. Y ese pie que quedó ahí atrás, lo voy a levantar con mano contraria. Mira. Y ahí estoy. ¿Qué? ¿Queda 2 minutos? ¿Un minuto? No. ¡Un minuto! Descanso. Eso. Voy hacia atrás. Esa pierna queda aquí. Eso. Voy hacia adelante. Y hago el mismo procedimiento. Esta sería una sesión completa de puros estiramientos, ¿no? A mí me encanta el estiramiento. Puro estiramiento, nada de contar repeticiones, un puro estiramiento. Bajo este pie, bien. Llevo la colita hacia atrás, bien, de aquí puede salir otro y todo, pero como ya no hay tiempo. Y me quedo ahí. Subo un bracito, ese bracito se pega y el otro bracito lo pega aún más. Si esos deditos van hacia allá, mi vista sentido contrario. Hoy estuvo muy tranquila la sesión. No sé si es el bajón de toda la semana pasada. Y ahí rompo, sube uno. Dedos hacia allá. Vista, sentido contrario. Rompo. Bien. Junto manitas. Se enlazan los dedos. Cla, 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 cla. Empujo. Cla, cla, cla. Voy arriba. Un minuto más, un minuto más. Ya, ya, ya casi termino, chicos. Híjoles. Bajo brazos, zafo manos, apoyo cercanas las manos a las rodillas y de ahí quedo acá. Y de acá estiro mis piernas un poquito y los brazos están colgando y la cabeza flojita y balanceo a un lado y balanceo al otro. Y de ahí levanto un redondo
jalo aire, voy arriba y vómito emocional. Estás que ya no te la crees con esta situación y quieres salir a cotorrear con los amigos, las amigas, y no hay oportunidad, vómito emocional. Que ya no te alcanzan las monedas y la semana se hace muy larga, muy larga, vómito emocional. Ale, que estás distante, lejos, lejos de tu amor, pero bueno, afortunadamente está esa magia de la computadora, y hoy por la tarde la buscas, lo buscas, destapan una botella de vino, o un frutzi, o no sé, el café, y miren, mis valientes pumas, agradezco tu asistencia, y perdonen, saludos atrasados, a ver. Jaime y con su esposa y familia, eso, qué buena onda, me gusta que compartan con su familia, un abrazo grandote para toda la familia. Adriana, Sofía, Viri, hola Viri, y Diana, un placer haber estado con ustedes, hoy estuvo muy tranquilita la sesión, espero que les venga bien, y sobre todo, bueno, también agradecer de este lado, bueno, uno presta su cuerpecito, sus huesitos, pero tras bambalinas hay todo un equipo de profesionales, jóvenes, entusiastas que nos ayudan en las transmisiones. Les aplaudo su esfuerzo. Y bueno, pues a darle, ¿no? Hoy es lunes 5 de octubre del 2020. Promete cosas padres, hay retos. Y pues por ahí me dice mi hermano, oye Miguelón, no te abruma, que no te abrume tanto problema, paso a pasito. Paso a pasito. Igual que ustedes, también me vibra todo esto, pero trato de dibujar una sonrisa, ¿vale? Y este sudor y tanta alegría estar aquí con ustedes, pues lo más sincero posible para todos. Así que ya me voy, ya me retiro. Besos, abrazos, cuídense mucho. Bye, bye.